¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Vamos a platicar acerca de la victoria del equipo de México 1-0 con el gol de Raúl Jiménez sobre Holanda allá en Holanda. Una victoria que pudo haber sido más trascendente, más importante en caso de que Holanda hubiera jugado con un mejor equipo, con mayor intensidad. No por demeritar la victoria del equipo mexicano, que es legítima, que es valiosa, desde luego, ganarle al equipo de Holanda, pero quizá Holanda podríamos decir que dejó que desear en este partido como rival de la selección mexicana, que consigue, Dionisio, buenas noches, una victoria de 1-0 el día de hoy con el penalti de Raúl Jiménez. El saludo, Beto, y también a todos los compañeros. Y antes de arrancar este programa, ya alguno que otro ya vi que se subió al barco del triunfalismo después de la victoria de México. Pues sería inapropiado hacerlo. José Ramón, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Nombres, Dionisio. Buenas noches, perdón, Beto. Estaba preguntándole a Dionisio que diga nombres. Bueno, sí, efectivamente gana México, gana bien. Y el equipo de Holanda, decepcionante. No jugó con sus mejores hombres. Tomó el partido como si fuera un entrenamiento y punto. Qué pena. Pues eso era. Porque México fue a intentar buscar algo. El partido lo ganó 1-0 con un penalti, que para mi gusto no es penalti, pero bueno, ustedes dicen que sí. Ya lo veremos, ya lo platicaremos. Saludos a todos, a Héctor, a David Faitelson, a Dionisio, y también, por supuesto, a Mauricio, y también está por ahí. ¿Quién más está? Pues nada más. Beto. Correcto. Sí, qué bueno que... Me parece que haces bien, José Ramón, en ponerlo en contexto. Es decir, no se trata de despreciar o de minimizar la victoria del equipo mexicano, pero hay que tomar en cuenta el rival al que enfrentó el equipo de México hoy allá en Holanda. David, qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Heriberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Ya platicaremos. A mí me parece que México cumplió, que estas son la clase de partidos que le sirven al Tata Martino, que le sirven al fútbol mexicano. Entiendo que el rival no estuvo a la altura, que igual no fue penalti, que le faltaron jugadores importantes a Frank de Boer, que está pensando en la Liga de las Naciones de la Unión Europea de Fútbol. Pero creo que en términos generales, hoy nos vamos con un buen sabor de boca y con un futbolista que está a un nivel extraordinario. Sí. Yo no sé, Heriberto, ¿por qué no se vendió el Tecatito Corona? ¿Por qué finalmente no salió del Porto? Si está, que quema la cancha. De acuerdo, qué excelente actuación de Tecatito Corona. Gran partido del jugador mexicano el día de hoy en este encuentro ante el equipo de Holanda. Y es verdad, no hay que echar las campanas al vuelo por esta victoria del día de hoy. Ponerla en su justa medida, que es lo que vamos a hacer en la próxima hora. Héctor Huerta, buenas noches. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a todos con mucho cariño. Pues aquí caben dos posturas, Beto, que son normalmente las que se analizan cuando juega la selección. La del triunfalismo así ramplón, que muchos ejercen, o la de la autodenigración, que es muy común también en este medio. Yo creo que dicen que en el equilibrio vive la virtud. Claro. Y me parece que si lo ponemos en el contexto justo, es un partido amistoso, Holanda disputa otras cosas, tiene Bosnia y Herzegovina por delante, tiene Italia por delante, ambos partidos de visita, en esta semana que viene juega los dos partidos, esa es su tarea principal, la Liga de Naciones de Europa, eso es lo que está peleando. Este fue un partido de práctica, dejó a muchos jugadores titulares, los dejó en la banca, esperando los partidos importantes, y combinó un equipo de alternativo, varios jugadores de la Liga, del Feyenoord, del AZ Alkmaar, dos jugadores, dos debutantes hoy con la selección holandesa. Entonces, pues poniéndolo en ese contexto, a México solamente le faltó el Chucky Lozano. El resto del equipo difícilmente puedes encontrar mejores jugadores que los que hoy salieron empezando el partido a la cancha. Sí, y en este sentido y en esta tesitura, yo creo que terminará siendo más difícil el equipo de Argelia que el de Holanda, después de ver las acciones del día de hoy. Mauricio Imay. Estoy de acuerdo, Beto. De acuerdo, José Ramón. Vamos a saludarte, Mau. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Beto. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. Yo creo que lo que más satisfechos nos debe tener o debe tener a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol es que lo que ayer dijo Gerardo el Tata Martino en conferencia de prensa, hoy lo confirma el equipo en el terreno de juego, ¿no? Buscar la posesión de la pelota ante una selección como la holandesa, buscar ser el protagonista en el transcurso del juego, y me parece que cumple con todo eso a lo largo de los 90 minutos el día de hoy en Ámsterdam. De acuerdo, porque el equipo propuso... Y también, Beto... Sí. Beto, si me permites decir algo, a mí me parece que el Tata Martino le da
por el tipo de partido que puso el Tata Martino en la cancha a los jugadores, le da una lección de fútbol a Frank de Boer. Frank de Boer reacciona muy tarde y cuando reacciona empuja al equipo mexicano hacia atrás, tiene posibilidad de empatar el partido, no lo consigue porque Talavera está muy bien y porque Depay manda la pelota al travesaño, pero me parece que le faltó controlar los últimos 15 minutos a México de un buen partido que dio frente a Holanda. Bueno, ya había hecho cambios, ¿no, Martino? Sí. Aquí, sí, Gallardo dio muy buen partido. Es como Gallardo con el balón partido, sí. Y le pone esta de lujo a Raúl Jiménez. Yo creo que, falla, ¿no? Como dice Mauricio, el equipo tuvo la pelota, tuvo buena posesión, propuso, tuvo personalidad el equipo mexicano el día de hoy. Me parece que también eso es rescatable en el planteamiento de Martino y en la forma en que el equipo de México encara un partido importante a nivel internacional. Otro balón que roba México en la salida, este de Héctor Herrera, le pasa a Corona y bien el portero. Y aquí, este que estaba dudoso si es penal o no penal, estábamos debatiendo antes del arranque del programa, de que si era o no lo era, y lo convierte Raúl Jiménez, ¿no? Yo siento que hay un ligero contacto de la rodilla del holandés en la corva de Jiménez. Sí. Y ahí se marca el penal, Héctor. Es que no se miden los penales por tamaños. O sea, este es chiquito, mediano y grande, ¿no? Los penales es simplemente una falta que se comete sobre el delantero. En este caso, Jiménez iba encarrilado a buscar la pelota. El holandés vio que le tomó dos pasos de zancada por delante. Trató primero abajo, luego con la rodilla y luego con la mano. Y al final de cuentas lo desequilibró a la hora de que iba a tomar la pelota para rematar. Entonces yo creo que sí hubo falta y la falta en el área se señala con penal. Y había fuera de lugar también, ¿eh? Ese es un buen punto. Dice David que hay fuera de lugar. Eso sí, fuera de lugar en la jugada. Eso sí, eso sí. Ahora, que poco se habló de ese punto en televisión, ¿eh? Cuando estaba el partido, poco se habló de eso. Para mí, Héctor, no fue penalti. Y había fuera de lugar en la jugada. Ajá, entiendo que estaba ligeramente adelantado Jiménez, ligeramente adelantado. Entiendo que Holanda empieza el partido de manera... Lo importante fue la forma como jugó el equipo mexicano, ¿no? Sí. Jugó bien. Y también la ejecución del penalti. Ahora, entiendo que Holanda empezó displicente, ¿no? Debatibles. Sí, debatible si eso no es, pero lo que no es debatible es la manera con maestría como la ejecutó Raúl Jiménez. Sí, Jiménez, ¿no? Sí, excelente cobrador de penales, muy bien, impecable. Muy bien. Decía que, muy bien. Que Holanda ahora, empezó displicente. Ahora, yo sé que van a decir, Alberto. Si me permites, David. Perdón. Holanda empezó displicente. No, dale. Cuando se da cuenta que México está tomando con seriedad el partido y que tiene ya dos claras que no puede concretar, empieza a apretar un poquito Holanda hacia la parte media del primer tiempo y empieza a emparejar el asunto, pero sobre el final, México terminó también siendo mejor que Holanda en la primera mitad. Y para el segundo tiempo, más allá de los cambios, sí tengo que establecer. Hablamos de que no, Holanda jugó con muchos jugadores alternativos. Quiero establecer dos situaciones. Contra Polonia. Contra Polonia en la primera jornada de la Liga de Naciones que está disputando, había cuatro jugadores en relación a ese partido. Contra Italia, que lo pierden también en casa 1-0. Había cinco jugadores hoy en el campo de esa alineación. Uh-huh. Pero en aquel momento los estaba dirigiendo. En aquel momento los estaba dirigiendo Lovedes, aquel defensa central que también dirigió en el fútbol holandés. Uh-huh. Hoy es Fran de Boer. No sabemos cuál es el equipo titular de Fran de Boer tampoco. Entonces no hay que quitarle tampoco tanto mérito a México en ese sentido. Sí, David. Sí, no, nadie le está quitando mérito a México, nadie, absolutamente. Se le está dando la importancia del partido. El mérito se lo quitó Holanda. Holanda mismo se quitó el mérito del partido. Lo tomó como un entrenamiento y punto. Y está pensando en Bosnia y está pensando en Italia. Si pierde con Italia, queda eliminado de la Liga. Sí, sí, da la impresión de que no le dio la importancia de la Liga al partido. A los jugadores. Pero yo creo que tenemos que preocuparnos por México y no por Holanda. Ya se preocupará De Boer, se preocupará la prensa holandesa por la selección neerlandesa, mejor dicho, la selección de los Países Bajos. Yo lo que sí creo es que hoy vimos lo que teníamos que ver de México. Un equipo, como decía Mauricio y Mike, con personalidad, un equipo que fue a hacer una presión alta, que fue por el balón, que no mostró ningún vestigio de miedo o de algún complejo del pasado. Los jugadores mexicanos juegan abiertamente y juegan con valentía en cualquier campo. Eso es bueno, es positivo. Claro, a la selección de los Países Bajos hay que vencerla en un Mundial de Fútbol, como ocurrió en el 2014 en un partido definitivo. Ahí hay que vencer a la selección de los Países Bajos. No en un amistoso en medio de la pandemia en la arena Johan Cruyff. Hay que vencerlo en un Mundial de Fútbol. Pero yo creo, Heriberto, que nos deja buenas sensaciones de hacia dónde va este equipo mexicano. Para empezar, los jugadores entienden a Martino. Martino
tiene una forma muy pragmática de ver el juego de fútbol. No venimos de una época donde Juan Carlos Osorio, que tenía sus virtudes, sus defectos, le gustaba mucho inventar, le gustaba mucho probar jugadores rotar en otras posiciones, cambiarlos. Exactamente. Martino pone a cada quien en su lugar y juega, intenta jugar con un estilo. De acuerdo. Vamos a ver si progresa. Sí. Martino Beto de la pizarra, del pizarrón, lo traslada directamente a la cancha. Los jugadores lo ejecutan tal cual como se los enseñó en la pizarra. Dijo, van a jugar así, así, tú te mueves así, así, así. Y así lo hicieron. Y lo hicieron bien. Y bueno, como decía David, que Holanda se preocupe de lo suyo, está bien que se preocupe de lo suyo. Y México tendrá que preocuparse de lo suyo. El próximo partido será con Argelia, ya lo platicaremos más adelante. Pero me parece a mí que el equipo mexicano en general fue aprobado y el equipo holandés reprobado. Sí, yo capaz. Te preguntaría... Y dentro de esas preocupaciones, sí, Beto... Adelante, sí, Mauricio. Sí, justamente, sí, adelante. Justamente contigo, no, adelante, Mau, adelante, adelante. Preguntarte por dos jugadores que me parece que están un poquito por debajo del nivel que nos han venido mostrando en los últimos años. Uno de ellos es Herrera y el otro muy particularmente Guardado. Creo que Guardado es un jugador emblemático, pundonoroso, profesional, que ha dado mucho a la selección mexicana, pero siento que evidentemente ha ido perdiendo ya esa potencia, esa dinámica que tenía Guardado anteriormente. Sí, es verdad. Sí, creo que a los dos les está pasando factura la inactividad, ¿no? Los pocos minutos que ha tenido Herrera con el Atlético de Madrid y los pocos minutos que ha tenido Andrés Guardado, por lo menos en el arranque de esta temporada con el conjunto del Betis. En el caso de Guardado, también creo que le está pasando factura el tiempo, la edad, los años, pero te sigue aportando personalidad, liderazgo dentro del terreno de juego con toda la experiencia que tiene el futbolista del Betis. Comparto esa idea que menciona respecto al nivel mostrado por Andrés Guardado y Héctor Herrera, y yo a estos dos le sumaría un tercero, el caso de Rodolfo Pizarro, que si bien es cierto, no está habituado a jugar pegado a la banda como lo utiliza Gerardo Martino, el día de hoy arranca por izquierda y termina jugando algunos lapsos del partido por derecha, ni en un perfil ni en el otro se acomodó Rodolfo Pizarro, y me parece que le quita ritmo, le pierde un tiempo a la selección mexicana de acuerdo a sus características y condiciones. Si tengo que reprobar un par de jugadores en la actividad de México hoy, en el trabajo colectivo, uno es Pizarro. Pero no empieces reprobando, empieza probando. Y el otro es Guardado. Empieza probando. No, yo hablando de lo individual. Pero empieza probando. Dionisio. No repruebo estos dos. Dionisio, hoy lo que prevaleció con la selección mexicana fue el conjunto, la colectividad del equipo. Bueno, en México siempre prevaleció. Y también hubo buenas cosas individuales, ¿no, Ramón? Sí tenemos que estar abiertos, señores, a que en el tema de Guardado, el recambio ahí termina siendo Carlos Rodríguez. Y que da la impresión que Guardado está jugando sus últimos partidos o minutos con la selección mexicana. Y no le quita nada el mérito. Pero pasemos otra parte, señores. Tenemos competencia, por ejemplo, en la portería. Guillermo Ochoa no está seguro como titular. Talavera, a sus 38 años, está en el mejor momento de su carrera. Ha hecho un temporadón con Pumas y hoy ha vuelto a mostrar, a darle seguridad a México. Yo empezaría por ahí. Hay competencia en la portería. Y no es un novato. Es Talavera. Pero David, ya que estaban hablando de algunos que no estuvieron en el nivel, como Pizarro, como Guardado, lleva 2 minutos con el Betis en este torneo. Herrera, que es suplente, suplente del suplente en el Atlético de Madrid. Pero hablemos ahora de los que están muy bien, en buen momento. Héctor Moreno, qué bueno, juega en Qatar, pero sigue jugando al mismo nivel de selección nacional que lo ha hecho siempre. Lo del Chaca Rodríguez es una realidad. Sí, Rodríguez, es el lateral derecho mejor Gallardo, del fútbol mexicano, no cabe la menor duda. Hoy nos subió mucho. César, igual lo de Gallardo, se comportó igual lo de muy Gallardo, bien. Huerta. Talavera, muy, muy bien. Edson Álvarez, un poquito trabancado, lo que tú quieras, pero sí tiene dominio de la posición. El Tecatito en un altísimo nivel en este momento, y Jiménez en el nivel que anda en la Liga Premier. O sea, yo creo que el balance general de México es aprobatorio en lo y general. Y Jonathan cuando entró, claro, con lunarcitos pequeños en la cancha, pero con una gran personalidad para ir a enfrentar en la arena de Ámsterdam, ahí donde se hace un homenaje a Johan Cruyff poniéndole su nombre, en esa arena irle a ganar al local, irle a ganar, aunque sea un partido amistoso. Yo creo que es por donde le veamos, es un resultado favorable, y creo que la calificación tiene que ser aprobatoria, ¿no? Sí, colectivamente. Ahora, también hay que darle,
Sí, al final de cuentas, hay que darle a los cambios que hace Gerardo Martino. Hay que darle, Beto, sí, porque seguramente algo no le gustó de su medio campo. ¿Por qué? Porque a los tres nos termina cambiando. Nos cambió. A Edson Álvarez y a sus dos interiores. Y termina jugando con Luis Romo, con Jonathan Dos Santos, sí, y con Omar Gobea. Sí. Y ahí Mauricio pierde el control del partido a México. Ahí pierde el control del partido, claro. Y crea la jugada de Jong. Y el remate de Depay. Pero qué bueno que esos 10 minutos que vivió México dentro de su área, donde Talavera termina siendo factor importantísimo, donde termina estrellando Depay. ¿Por qué? Porque justamente en esos 10 minutos, en otra clase de competencias, es lo que le ha costado a México lo que es las eliminaciones. Y en ese sentido hay que trabajar el manejo del partido. Yo agradezco que en esos 10 minutos hayamos visto de Holanda lo que podemos ver de Holanda durante 90 minutos, para que así exigirle a México. Sí, y entender, Dionisio, que contra Holanda un partido amistoso, no es un partido de Copa del Mundo. Esos momentos son los que sirven justamente para curtir a tu equipo. De acuerdo. Bueno, sí, pero sirve, Holanda en una Copa del Mundo es otra cosa. Te da la impresión, Dionisio, que te estás subiendo rápidamente al barco de primero me dirás que porque reprobé a Ramón. Sirve, José Ramón. Y ahora me estoy subiendo. Sirve más que cualquier otro partido de la CONCACAF. Claro, sirve más que cualquier otro partido que consiga suma en Estados Unidos. Sirve en esta clase de juegos. Claro que vamos sirve. A hacer una pausa, volveremos enseguida. En esta noche estamos desmenuzando el partido, analizando el partido entre Holanda y México el día de hoy, que gana el equipo mexicano por la mínima diferencia con